What do you think about Pero that? para mí el reward es la victoria. No me importa, no me importa nulla, no me importa nada. Me importa la victoria, me importa con mis amigos. Sí, sí, yo tanto no creo una palabra de Ronnie, porque, porque no es una persona para mí honesta. Sabemos que esto que acá será un 2 versus 1 en Kingsland. Pero ellos lloran, Soviet. ¿Por qué? ¿Por qué ellos dicen? ¿Por qué lloran? Lloran es they crying all time. Yo entiendo. Yo quiero añadir a eso. No es que ellos lloran y no es por el hecho de que simplemente lo que pasó fue que no pensaban underestimated us, como que no sé cómo decirlo en español. Ellos pensaban que nosotros éramos menos. Claro. Simplemente porque como el mismo Bye Bye, no sé si se puede decir eso aquí, pero nos decía ellos tienen fake kills. No, lo que pasa es que este reino estará hecho para nosotros tener a los mejores. Sí. Aquí literalmente pensamos en ser los mejores. Y por eso es que ellos como que nos veían como menos, porque no habíamos tenido un KVK que haya dicho, wow, ellos ganaron de verdad. Tuvimos el KVK 2 que nos puso en el nombre, nos puso en la lista de los mejores, pero teníamos que demostrarlo, y este KVK era la importancia. Ellos desde el comienzo, me acuerdo que Ando Laguna nos decía, las probabilidades de ganar son bien limitadas. Sí. O sea, no es que vamos a ir a ganar. Fue muy realista no, Laguna desde el principio. Dijo la verdad. Inclusive hasta nos decía, vamos a perder en algunos momentos. Pero si vamos a perder, vamos a dar la mejor batalla de nuestras vidas. Y lo vamos a demostrar porque estamos aquí. Y eso fue lo que literalmente ya lo sabíamos desde el principio. O sea, ya nosotros estábamos preparados. Y eso nos dio también una ventaja, porque ya nosotros sabíamos que teníamos que ser mejor de lo que ya éramos. Sí, no sé si... Para mí, amigos, para mí esto que KVK era en una palabra, era humilde contra engreído. Engreído, sí, humilde y engreído. Sí. Se necesita una palabra, humilde contra engreído. Muchos, amigo mío, Soviet, muchos vídeos, a lot videos, I have to see from Ronnie and from Dragotien, they say something like, A46, we don't have problem, they don't touch Kingsland. I have to see that. A lot memes I have in Facebook. like the same with Dragotien. I just say only in my streams, we respect you guys. No more. We all time fight, we focus in the war, and no more. Ahí que estamos construyendo la bandera ahí, ¿eh? Estás construyendo la bandera. Amigo, mucha gente pregunta por el nuevo rally con el Cheuk, con el nuevo comandante Cheuk. Sí. ¿Tú qué piensas? ¿Es bueno o fuerte? ¿Viste los relatorios o no? ¿Viste los relatorios que sí, mandé? Sí, amigo, esto es impresionante. Impresionante. Lo que pasa es que no sé, porque ahora no sé si nos están defendiendo mucho, ¿sabes? Si nos están reforzando mucho, pero todos los relatorios que tengo con él son positivos. Es una máquina de kill, de damage, no sé. ¿Y Pakal? Tenemos que testar más. ¿Qué piensas de Pakal, amigo? De Pakal, el gobernador más fuerte de NGA. ¿Qué piensas de Pakal? Vamos a testar. Después de NGA voy a maximizar y vamos a testar esto. ¿Quieres que adivine quién es el primer puesto del gobernador más fuerte? ¿Adivinamos? ¿Que el chat adivine quién es el primer puesto del MG? Chicos, en el chat coloquen quién es el primer puesto del MG. Necesitaba tropa, amigo. Estaba casi. La pregunta debería ser: ¿cuántos puntos hizo el primer puesto? No quién es, porque ya el primero ya se sabía desde que empezamos a ver el nuevo gobernador. A ver, Sobid, ¿qué me dice, amigo? Tranquilo, amigo, Sobid, no pasa nada. Son cosas. Ahí tiene el gato ahí, Sobid, ahí jugando con el gato. Qué grande, Sobid. Pero, no, tengo dos gatos. They walk on the keyboard all the time. Sí, no, qué increíble, chicos. De verdad que este KVK, yo le soy sincero a ti, a Sobid y a todos los chicos que están acá, a Mocote sobre todo, y a los chicos que
A mí, cuando yo migré hasta el 846, la gran parte de la comunidad hispana me hizo mucho hate. Yo era rey, ¿sí? En un reino hispano, estaba con una comunidad. Y muchas personas lo vieron de una forma muy negativa, ¿sí? Lo vieron de muy forma negativa. Yo les dije a la comunidad que yo quería crecer a nivel de experiencia, que quería jugar de esta manera, ¿no? Competitivamente. Y mucha gente, chicos, querían que yo perdiera cabeza, que me fuera mal, que me dejaran en cero. Se reían, se burlaban. Y yo lo único que hacía, como siempre lo hago, de la forma que lo hago, es mostrando, ¿no? Mostrando las guerras, mostrando cómo juego yo, cómo juega la gente con la que estoy yo. Gracias a Soviet, gracias a Ikari, yo puedo estar en WIP, ¿sí? En una alianza que para mí es la mejor del juego. Hoy en día es la mejor del juego. Subcampeona de liga, ganadora de un KBK muy importante. Y la gente hoy entiende de que el trabajo en silencio es el mejor. Es lo mejor. Trabajar en silencio, y eso lo sabe Mocote, ¿no? En el fútbol es así, ¿no? Trabajar en silencio. ¿Cierto, amigo? La mejor respuesta es con la acción, ¿no? Exacto. No con palabras. Esto, así como dice Adrián, sabe, acá los líderes no hablan. La gente puede decir cosas. Nosotros lo que queremos mostrar con las nuestras acciones, porque esto es ahí donde gana respeto, ¿no? Sí. Yo pienso así. Es muy importante para el líder, para el Warlord, es muy importante, no, Ronnie, Flesh, Drago, son fui muy lives, YouTube lives, sí. Con la estrategia visible. Visible, exacto. Visible. Visible. No es bueno, Esto no es bueno, porque se viste todos. Se ve todo, sí, Cuando sei un leader non è che non puoi fare questo, me lo dici Mocote in spagnolo, no? Sí. Lo que él dice es prácticamente que cuando eres un líder no puedes estar enseñando tu estrategia, y es verdad, claro. O sea, ellos se quejaban de que hacíamos stream snipe, hasta nos pusieron ese título, que eso para mí es la primera vez que lo vi de esa manera, y yo decía como que tú literalmente estás enseñando tu contenido, o sea, lo que vas a hacer, sin ponerle delay, sin ponerle nada, simplemente enseñaba, y para mí eso no es un líder, el mismo Laguna que podría hacerlo, no lo hizo. Eso es un otro ejemplo de que, o sea, no hicieron lo que nosotros hicimos, o sea, Soviet podía hacer live, tenemos tantos youtubers que en el 846 no lo hicieron, y ellos, otro ejemplo que se ponen ellos primero y primero antes del reino. Sí, otro ejemplo. Sí. Para un few clicks, non sono incredibile di perdere la KVK perché hanno fatto delle live, ma questo non è possibile. Mi spiace, sto parlando italiano perché non parlo molto bene spagnolo, però disculpa. No solo eso, o sea, después tuvieron el atrevimiento de decir: ustedes estaban haciendo esto y perdimos por esto. No fue nuestra culpa, literalmente, primero que nada, nosotros nos preparamos para eso mismo. Y literalmente es tu culpa. Como dice Mocote, primero tenemos que poner el reino ante todo. Y como dijo Soviet, que era lo más importante, no puedes echarle la culpa a otra persona por algo que tú hiciste. Y en eso, algo tenemos que decir de respeto a Drago, porque Drago, o sea, perdió, hizo algunos errores, pero nunca dijo nada, y él luchó hasta el final. No, sí, eso es algo. Se puso a pelear hasta el final. No sé si usted lo ha mencionado aquí, pero Drago, literalmente, yo me acuerdo que hablábamos mucho de eso en los boys, tenía 115 millones de poder, algo así, sí. 150, y de momento lo bajamos a 60 millones, 66 millones. Soviet. O sea, sí, una cosa, amigo, ¿tú le puedes explicar a los franceses más o menos lo que se ha conversado aquí en mi canal, porfa? Si puedes hacerme el favor. O sea, can you explain the French people to when we talk about the... Ok, en francés, Sí, por favor, please. Ok. Bon, bonjour à tous, bienvenue ceux qui nous rejoignent sur le live d'Erlowen. Vous savez, c'est une chaîne espagnole avec beaucoup, beaucoup de communauté espagnole qui est super, vraiment, vraiment super bien. Moi, j'adore venir chez Erlowen.
parce qu'ils sont vraiment adorables. Et à l'heure actuelle, on parle avec Marquis qui est là, avec Argo, avec Adrien, avec Nightguard et évidemment Derloen. On est en train de parler des gars. coucou ma cote. Et on est en train de parler donc de tout ça, donc on a la chance de pouvoir débriefer un peu sur le KV4, en train de ce qui s'est passé, comment, et on parlait un peu, c'était un peu l'humilité versus l'autre camp, et c'est vrai que c'était un gros challenge pour nous, parce qu'on a reçu beaucoup de messages qui étaient parfois assez désagréables, et c'est vrai que c'était important pour nous de prouver qu'on était capable de faire quelque chose en tant qu'une team, et c'est ce que disait tout à l'heure Loen, Mokot, Adrien, Argo, et Nightguard aussi, c'était que le but, en fait, c'est qu'on est tous unis à jouer les uns avec les autres et pas à jouer pour ses propres stats chacun de son côté. Et c'est ce qui rend les choses très dynamiques et c'est ce qui a rendu, en fait, la victoire possible, entre guillemets, sur la partie Kingsland, parce qu'on a tous été là pour jouer ensemble. Et avec cette entente-là, dans un royaume, c'est ce qui marche le mieux. C'est pas les individualités qu'on peut avoir avec certains joueurs. Donc voilà, en résumé. Et les gars, hein, si vous avez besoin d'ajouter quelque chose, Mokot et Adrien, n'hésitez pas. Ouais, je pense que c'était ça. Juste on parlait de KVK, de la façon comment on a travaillé, comment le Royaume a été vraiment actif, comment les leaders ils ont su lead notre Royaume. Parce que c'était vraiment des batailles intenses. Et en Kingsland, on a fight, je crois, pendant une semaine complète. Et parfois, les gens ils ont été fatigués. Comme on disait, Soviet, il est arrivé, il motivait les gens, il organisait la défense. Des fois, même, on parle beaucoup des gros, mais il faut aussi savoir que tout le Royaume, même les petits joueurs, ils ont beaucoup aidé. Il y a eu beaucoup d'activités, ils ont su quoi faire. Ils ont suivi les leaders et les frontlines. Et c'est ça qui ça a été vraiment incroyable. C'était mon premier vrai KVK ici sur le 8-46, et moi j'étais impressionné. J'ai parlé avec beaucoup de gens, j'ai reçu beaucoup de messages et les gens nous félicitaient de la façon comment on fight. Les gens ils disaient toute la journée j'ai vais sur ton KVK, il y a de fight, il y a de la guerre, il y a des flags qui brûlent, il y a des défenses, et voilà, c'était vraiment un truc impressionnant de vivre, quoi. C'est ça. Et comme tu le dis, para hablar une finale en français, comme tu le dis, c'est vraiment un KVK qui a pris tous les joueurs ensemble. Hein. C'était vraiment un travail d'équipe où, en fait, il n'y avait pas de place pour l'individualité. Et comme tu l'as expliqué, à travers le football, c'est ce qui compte. Hein. Une équipe de foot, ce n'est pas juste l'équipe de foot. Il y a tout le reste à côté. La partie stratégie, le staff qui va vouloir t'aider, etc., le staff médical, il y a plein de gens qui t'aident. Il y en a un peu dans le KVK ici, c'était pas que les joueurs, entre guillemets, hein. C'est vraiment tout le monde, c'est pas que 12 personnes, je crois que c'est 12 au foot, c'est 12 ou c'est 11 ? C'est 11 ? C'est 11. et donc voilà, donc c'est ça qui est important. Gracias, Loen, es finito. No hay problema, amigo, no hay problema. Yo no entiendo, tengo que aprender francés. Tengo que mejorar mi inglés también. Yo llego a mi país y voy a entrar a estudiar inglés rápidamente para mejorar ya todo completo. Hay cosas que... Yo también necesito mejorar mi inglés. Mokote, ¿qué va, Mokote? Si tú no necesitas nada. Mokote es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Yo sé dos, tres palabras para push, go, low, y go. Swarm, push, swarm. Mokote habla inglés. Swarm. Ikari es el mejor, amigo. Ikari es el mejor. Ikari es lo mejor. My friend Septi is here. What do you think about Septi, Mokote, and Soviet? Really, 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 Septi. My friend Septi. He is one of the best warriors of A46. What do you think, bro? Zep está loco, amigo. Yo peleé contra Zep antes de llegar aquí a 8:46. Ajá. Cómo lo pegaba la gente, Zep hacía muy mal. Hacía muy mal. La verdad que ahora es un placer de estar jugando con él, porque
es muy bueno tener jugadores así que son, sabe, que son fuertes, que tienen tropas, que tienen equipamiento, que tienen comandante, son activos, están ahí, se están liderando, están haciendo rallies, están defendiendo. Esto es muy importante. Nosotros acá lo que tenemos, los líderes y los jugadores fuertes son activos, ¿sabes? No duermen, no están ahí, siempre con compromiso de ayudar a la gente. Siempre, yo estaba ahí en juego, siempre que necesitaba, estaba en Discord, en chat, necesito una guarnición, había necesitado una guarnición. Ahí venía uno de Weeb, ahí venía uno de Leo, contaba Bia. Se metía ahí. Ahí las otras sim, cuando necesitaba una guarnición, un rally líder, en 2 minutos tenía uno ahí. Sí, sí, sí. Septi siempre, siempre estaba Mocote, siempre. Chico, el que está hablando ahorita mismo es Mocote. Siempre estaba Septi, Laguna o Mocote o Soviet decían, alguien para guarnición. Y de una se iba Septi. Automáticamente, he go to garrison when we need to something. Simply say, where? I am ready, where? Tenemos muchas bestias en el 8-4-6. Tenemos. Sobe. Una cosa. Yo te iba a hacer una cosa. Tropa. Te iba a hacer una pregunta, Sobe. Yo admiro a un jugador de ustedes, del Team French. Ese jugador se llama Kika. Sí. This guy, he is 2-time championship of Series League with OB. So this guy is not a joke. So es muy fuerte para especially para ir rally con la cavalería, cavalería. Sí. Muy fuerte. Muy fuerte. El Drago dice a Ikari, a Kika. Uh-huh. Y ahora está haciendo guarnición también. Atención, ¿Sí? Con la Yadviga que tiene. Tiene Yadviga, sí. Kika tiene Yadviga. La Yadviga que tiene no bajó nada, Lo intentaron pegar por todos lados y no consiguieron. ¿Qué piensas tú, Sobe, de Kika? Gran jugador, Kika. Kika es un amigo también, dos años, un jugador muy fuerte, con la caballería, muy fuerte, muy simpático. Me gusta jugar con Kika. Pienso que es ya una persona muy importante para el 8-4-6, como con tantísimos altos jugadores, pero es mi amigo, quindi es dunque. Posso solo dire delle cose gentili. Kika, la verdad, amigo, es que un expert en el juego. Muy interesante. Tú cuando lo hablas, lo sabe de todo, de la skill damage, de los combos que tiene que meter, de la estrategia que tiene que hacer. Yo la verdad es que, ¿sabes? A mí me gusta pelear ahí a derecha, C, un poco de estrategia y todo, pero ahí en Reino tenemos algunos que son experts, ¿sabes? La gente sabe ahí milimétricamente qué hacer, cómo usar, cómo hacer los combos. Y Kika es uno de estos. Sí, Kika es smart player. Always, Kika is one of the best players in A46. But people say, or people write all time Tukar. Is there... What about Tukar, my friends? Tuca. Or Hydra. Mocote, people say all time, what about Hydra? Who is Hydra? Because Hydra is, I don't know, people want to buy buys against Hydra. People, I don't know, I don't understand why. But please let me know what's going on with Hydra versus Bad Buys, because... Son payasos estos. No, son muy simpáticos, son muy, o sea, chistosos. Y te hacen, no sé, como reír y todo eso. Ellos traen todo eso, ese ambiente y esa parte fun, ¿sabes? Que trash talk entre nosotros y solo todo por el fun, ¿no? Una pregunta para Soviet. Which kingdom is the next? Well, in the next KBK. Right. What do you want? Se necesita dormir un po'. Se necesita le vacanze con la novia, con la
Necesita un poquito de vacancia. De amigo, es, de amor, 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 amor. Sí, 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 sí. Less de non-trash talking. Amor es basta. Se necesita esto. Recursos. Es, But which kingdom do you want to for the next KBK Soviet? I don't know. Okay, disculpa porque yo no seguo in kingdom numeri. I don't know who plays okay. what in where. I have okay. no idea. Okay. I don't know. Para mí era muy importante ganar contra Rome. Uh-huh. Para mí posso andare via adesso. È finita. No. No te dejamos. Y para mi amigo Mocote, ¿qué kingdom quieres tú? ¿Qué reino quieres tú? ¿Qué quieres enfrentar? ¿Qué quieres o que tú quieres que te enfrenten o que nos enfrente al 846? ¿Qué reino, Mocote? ¿Cuál es el reino? Es difícil decir así un reino porque si no sabe cómo son la gente va a empezar a hablar las cosas. A nosotros no estamos aquí para, ¿sabe? Apuntar un reino e ir a pelear con él. Nosotros queremos un KVK difícil, que sea bueno, que tenga pelea como esto. Como dije, Soviet, antes tenemos que descansar un poco. Sí. Ahí están vacaciones, necesito descansar un poco más porque la verdad es que fue muy intenso este KVK. Necesitamos recursos, la gente tiene que recuperar un poco. No te puedo decir un reino así, solo una pelea buena, que sea de los grandes. A mí la verdad que me gustó mucho lo que vi aquí en 846, pero sabe, tiene ahí otros reinos que son experientes, que son muy buenos también. No podemos decir que hoy somos los mejores solo porque ganamos este KVK. Tenemos mucho que aprender todavía. Tenemos mucho que, ¿sabe? Continuar a aumentar nuestro nivel como reino. Uh-huh. Lo que va a nos dar esto son peleas difíciles. Claro. Contra reinos que ya están pronto, que ya están, ¿sabes? Que ya son experientes, ya tuvieron muchas peleas difíciles. Ahí vamos. Siempre, ¿sabe? Haciendo nuestro mejor, peleando peleas difíciles para mejorar siempre. Es increíble escuchar esto porque tanto Soviet como nuestro querido hermano Mocote, Argos, ¿tú qué piensas? Adrien, Nightwar, ¿ustedes qué piensan? Lo mismo, hay que parar un poco, dar un espacio y después encontrar el rival. No, pues sí, el descanso es necesario. O sea, de verdad que todos se lo merecen, desde los jugadores más altos hasta los jugadores con menos poder se merecen el descanso. Claro. Y como ellos dijeron, no es simplemente buscar un reino, o sea, en un principio, como la manera en la que los reinos se machean en lo que es el Heroic Anthem, pues algo aleatorio. Yo me acuerdo que hasta Laguna nos decía que si tenemos que tirarnos un 3 contra 1, lo vamos a hacer. Lo importante para nosotros no es simplemente pues, el reino, sino tener una pelea en la que nosotros podamos disfrutárnoslas como jugadores. Hay muchas veces que una pérdida, pero que sea bien peleada, donde tú diste todo por el todo. Claro. O sea, es mejor que una victoria fácil. Y pues como ellos dicen, yo diría que es lo mismo. O sea, buscar un KVK que nos pueda satisfacer. Claro. Pero que simplemente no tenemos un target, no tenemos un reino al que queremos destruir, por decirlo así. Claro. Eso no es lo que buscamos, sino que buscamos algo que nos haya a crecer como jugadores. Yo soy muy, muy sincero, chicos. Le digo a Soviet de ellos. Yo hoy le mandé a Soviet un mensaje, le mandé también un mensaje a Laguna y le dije, yo me quiero enfrentar a esta persona. Sí, Soviet, te lo dije, ¿te acuerdas? Te lo puse hoy a la tarde, ahí en tu privado de Discord. Yo quiero enfrentarme a ese jugador. ¿Por qué? Porque ese jugador hace contenido en YouTube y muchas veces no valora lo que hace el 846, ¿sí? Y habla mucho del 846. Y yo sí quiero que... Ah, francés. Sí, sí, por favor, sí, ese. Ah, no, estoy cercando de recordarmi la persona di cui stavi parlando, non mi ricordo. Non lo dire, se non si può dire, perché, però non mi ricordo. Sì, del youtuber, del altro youtuber. Quello francese?
No, 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 del francés no, del otro. Del... Ah, otro, sí, sí, sí. El del otro, de... sí. No, pero es... El que habla siempre, por, el que sí, habla siempre la... del 846, siempre. Ya viste que subió una video hoy? Sí, sí, hoy lo subió y se lo mandé a Soviet y se lo mandé a Laguna. Y no me gustó para nada porque como que acepta que ganamos, sí, como que dice, ganamos, pero como pero, que di no, como que no. Ah, sí, 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 güey. No en YouTuber, en una... sí, sí, un pequeño YouTuber, sí, sí, sí. Sí, 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 él, por ejemplo. Entonces, yo quiero enfrentarme a ese reino de nuevo. ¿Por qué ustedes en KBK... contra ese reino, hombre, no lograron por muchas circunstancias ganar? Y yo quiero ese KBK. Yo quiero ese KBK. Sí. Yo quiero ese reino. Entiendo lo que dices, pero este video de hoy, o sea, que puso las palabras así que no estoy buscando, o sea, trash talk, estaba queriendo poner un otro punto de vista. O sea, cada uno tiene derecho a su punto de vista. Okay. Pero... O sea, que desde la última vez que, o sea, se pasó algunas cosas, creo que está ya, yo desde mi punto de vista, esto lleva solo mi opinión, que ya está bien las cosas entre nosotros. O sea, que él está buscando, o sea, contenido. O sea, no lo hace, está buscando contenido y hace títulos y videos para... Para clickbait, para sí, y es ok, lo puedo respetar en una forma, porque la video que hizo hoy no era demasiada negativa, o sea, daba su punto de vista, siempre diciendo es el mío punto de vista, o sea, es su punto de vista, es cierto. Empiezo a respetarlo un poco porque no es puro trash talk y cosas así, y no convendría, o sea, que este reino no es con humildad, ¿no? Siempre con humildad, pero no creo que sea al nivel del 846, o sea, que no sería una pelea, como decía Soviet, Argo y Mocote, que, o sea, que nos puede traer un challenge. O sea. Ok. Mucha pero gente. Pelear y quemar su ciudad sería bien común, pues, o sea. Una cosa muy importante también, esto pequeño youtuber no representa el reino. No representa el reino del 1916. Es un pequeño youtuber que existe a través de odia o clash. E basta. Non è molto importante, è un piccino. Esiste il suo canale, esiste attraverso questo clash. Claro. E basta. Cheese Ghoul, people say Cheese Ghoul. A46 against Cheese Ghoul, Mocotes. What do you mean, bro? Against Cheese Ghoul. Top one content creator. Soviet and Cheese Ghoul. Very good. Okay, amigo, se es posible, saremos el YouTuber King, the Kingdom YouTuber Slayers. Los matadores de YouTubers. Hombre, Mocote, ¿vos qué pensás? Contra Cheese Ghoul sería un KBK muy bueno, ¿eh? Sería bueno, sí. Muy bueno. Su reino muy fuerte. Lo veo ahí en KBK y todo. Muy organizado. A mí me gusta Cheese Ghoul, cómo juega, cómo defiende la bandera. A mí me gusta. Y es el top uno de creadores de contenido en Rise of Kingdom. Es como la voz de Rise of Kingdom en YouTube, ¿no? Estaría interesante jugar. Tiene contenido interesante. Ayuda a la gente, ¿sabe? Ayuda la manera que habla y todo. Pienso que a la gente le gusta. Y a mí particularmente también le gusta cómo juega, cómo pelea, cómo, ¿sabes? Ayer estaba mirando un poco del stream que la hizo. Ahí estaba defendiendo la bandera, ¿sabes? Sacrificando a las tropas y todo. Esto me gusta ver. ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Deben mejorar las recompensas de KBK? Rewards from KBK, Soviet, is not enough. Sí. What do you think about pero, that? Pero para mí el reward è la vittoria. Non mi importa nada, mi importa la vittoria, mi importa con miei amigos. Un'altra cosa che è molto importante che dice Burra sul live, il KVK2 level 8846
hacer el reino con más kill de T5 y T4, creo, también en tropas muertas. Esto es vero, es la verdad. Y nuestro reino, nel KVK2, ha perso più troppe que del de tutti di KVK. Hermano. En el recuerdo, ahora en el juego, il nostro regno in il KVK 2 ha perso più troppe nel juego. En el KVK 2, si me acuerdo bien, perdimos 800 billones de tropas. Igual te digo una cosa, chicos, que esto que acaba de decir Soviet a la comunidad hispana, chicos. Mire, la gente que está aquí en el canal, le agradezco a Soviet, después le escribiré a Mocote, le agradezco a Adrián, a Nightwar y a Argos que estén aquí hablando conmigo y que la comunidad hispana pueda ver estos grandes referentes del juego, que lo más importante no son las recompensas, es la victoria, chicos, la victoria, por eso yo estoy feliz, por eso a mí no me interesa nada más, a mí no me interesa que gemas, que cofres... Chicos, la victoria a las personas que ganamos, Dragotien, Flash y Ronnie, chicos, es ganar la Champions League en el fútbol. Es ganar la Champions. Ya está. Exacto. Es ganar la Champions. Es exactamente eso. O sea, que llegamos a un punto que las recompensas del juego en sí mismo, o no sea, importa. Que los cofres, no uh-huh. importa, es la victoria y el nombre que llegamos a tener después diciendo que okay, esto es el 846. O sea, es la, ¿cómo se dice? La sí, la ¿cómo se dice? El honor. Sí. Honor. El reconocimiento de todo el juego que okay, el 1846 es enorme. Uh-huh. Eso es la verdadera recompensa. Qué grande Soviet, grande Soviet, amigo. Gracias, Gracias por mostrar a la gente lo que en realidad vale, ¿no? No lo que tú tienes, sino lo que tú eres, ¿no? O sea, lo que es cada jugador, cada persona, lo que se consigue. Eso... Gracias, amigo, pero en el team play, toda la gente es muy simpática en nuestro reino. Es we say in Italian, fighissimo, molto, molto simpática la gente. Uh-huh. Me encanta mucho jugar con esta gente que es su reino. Para mí es un team play fantástico. No existe una persona sola que vince. Uh-huh. Siamo tutti vincitori. Questo è molto importante per me. Uh-huh. E mi gusta moltissimo questo gioco perché esiste la comunità. E mi gusta más più la comunità di Spagna, che habla español. Uh-huh. Questo gioco. Penso che la comunità di Spagna, uh-huh. Che habla español, è incredibile. Veramente molto, molto, molto simpatica. Non è tossica, te l'ho già detto prima, antes. Uh-huh. La comunità che habla español es increíble, me gusta muchísimo. Escuchen, chicos, escuchen lo que dice Soviet, escuchen lo que dicen jugadores hispanos competitivos de nuestro reino, lo que dice Mocotes, y que se acabó de ir porque llegó su mujer y su esposa y sus hijos. La comunidad hispana es muy, muy buena comunidad, chicos. Valorémosla, respetémosla, respetemos a los creadores de contenido respectivos de nuestra comunidad, todo este tipo de cosas. Genera más para la comunidad.